Porque estamos caminando por la morrena. ¿Esto qué es lo que es? Una morrena. ¿Pero esto es piedra? Ahí viene Marcelo, presidente del club, siempre cuidándonos la espalda. ¿Esto es piedra? No, hielo. ¿Cómo se viste aquí? Sí, hielo. Sí, en la ceremonia, por ejemplo, se hace una urna de tronco. Y el caballo cada cierto tiempo lo hace girar alrededor. Y el giro es hacia la derecha. Por eso cuando entra en la reunión de un mapuche empiezas a saludar a la derecha. Porque el mundo mapuche gira hacia la derecha. No sé por qué. El sentido. Algunos dicen que el mapuche es ignorante, pero por lo que nos da mostrando cuánto fue, era tan ignorante. Sí, y por ejemplo el cuchún. El cuchún es como la Biblia mapuche. ¿Cómo se llama? El cuchún, el instrumento que golpean. Eso habla, por ejemplo, el español dice que el mundo era plano. Pero el cuchún representa un óvalo. Porque no es un círculo, es un oval. Y entonces uno dice, ¿cuál era más inteligente? ¿El mapuche o el español? No confío en el Enzo yo. Enzo, cuida a la Daniela, por favor. Ya, pues eso. Cuídala, pues. Oye, hielo ahí, mira. Ahí va la Daniela subiendo. Un balazo, mi hija. Estamos llegando a la cumbre en el volcán Soyipulli. Acá ya está el grupo. Para la cumbre. 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 Acá estamos. Esta es una de las varias cumbres del volcán. Acá está el glaciar del volcán Soyipulli. Es inmenso. Estamos rodeados de cerros. Por el lado norte tenemos allá el volcán Llaima, volcán Sierra Nevada y volcán Don Quimay. El que tenemos allá atrás es el volcán Lanín. Ese. Volcán Lanín. Y volcán Villarrica está oculto ahí entre medio de los cerros del fondo. Espectacular, ¿eh? Qué lindo, ¿cierto? Esto es skateboard. Si tú me apoyas.
callado. Y dijeron, fuiste a almorzar con el balazo. Estoy grabando. ¡Vamos, líder! ¿Viste eso? Así que este es un circuito con mucha historia. Aquí se vio el verdadero vaquero, porque aquí este lugar alcanza fácilmente 3 metros en la nieve en invierno. Y la gente muchas veces pasaba sobre la nieve. Por ejemplo, ahí se creaba ustedes conocen la raqueta. Acá las fabricaban, pero en ese año no se llamaba raqueta, se llamaba maúl. Si ustedes creen que la raqueta era nueva, paso fácil. De Coligüe, ese mismo Coligüe es muy apetecido en la cordillera, ese caño, ese Coligüe. Y lo hacían con redondito y con cuerito de chivo o de caballo, creo que igual lo ocupaban, y lo entrelazaban y se lo colocaban y pasaban por la nieve. Entonces ellos utilizan todos esos recursos para... Para mí es bebé, así que no importa. Vamos, listo. Estamos llegando al límite de Chile con Argentina. Estamos al oriente de la Laguna Huasquifilo, Reserva Nacional Villarrica, Hualalafquén. Y aquí está el grupo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Saluden acá a la cámara! ¡Estamos en el hito! ¡Estamos en el hito! Acá está el hito. Ahí dice. Cuidado, cuidado. Ahí está el hito. Ahí dice Chile. Escucha como un vehículo al lado. Acá dice Argentina. Felicidades a todos. Es nuestro guía, Rodrigo. Felicidades. Felicidades. Saluden todos, saluden. Gracias. Saluden. Eso. Acá los propachos tatuados. ¿Dónde están los machos? Por el sendero rumbo a Torre Cochor. Sendero muy lindo, con mucha vegetación. Se nota que hace tiempo que no anda nadie por acá, o no es muy concurrido. Una belleza.
lleno de coihues el alrededor. Este es el premio. Estamos llegando a la laguna Cochor, de la Torre Cochor, la laguna grande. Estamos llegando a la laguna El Cochor. Ya hemos caminado más de 20 kilómetros hoy día. Esta laguna es conocida como el Caribe Mapuche. Es realmente espectacular, una laguna muy cerca al volcán Suyipulli. Miren qué espectacular, precioso. Tiene una playa inmensa. Miren, acá está la laguna El Cochor. Miren qué maravilla. Punto sin retorno. O cruzamos esta selva o nos devolvemos en 6 horas. Y eso yo creo que no es posible. Y Marcelo está estudiando las cartas, está viendo qué podemos hacer. Ya llevamos 4 horas y no llegamos a ninguna parte. Creemos que estamos cerca de Valdivia. Creemos. Hay una planta, una planta. ¿Es puntico? Está buenísima la base, muy muy buena. Yo sí que es para la otra mano. Después ese, y aquí en este tronco, porque esos que están ahí se hunden, esas cosas que están ahí. Eso es, en este tronco. Está buena, Marcelo, está buena. ¡Vamos, Marcelo! ¿Estás grabando? Estoy grabando, tú. Ah, bueno. Apareció Marcelo. Se le quedó enredado en una rama. Estamos subiendo un cerrito para llegar a la laguna Isolda. La cosa está bien complicada, nos vino haciendo cross country a campo traviesa. No metas la pata al agua. No metas la mano ahí. Estamos llegando en este momento a la laguna Isolda. Eso. Un video de eso. ¡Se lo perdieron! ¿No? Ah, está buena la polera del... Vamos.
el payador. Pero ese es de hueso. Vamos, ah, no, no está en hueso. No, caminando. Cuando te vi por los portezuelos. De allá de la Sierra Nevada. Con una mochila toda cagada. Me acordé de mi abuelo. Porque el vino es bueno. Porque sale chorreando de lúa. Porque tiene sabor acá. Buena negra, buena moza. Camping Renahue. Aquí hay agua, chiquillo. Camping Renahue. Llegamos. Sí. Camping Renahue. Ahí dice. Estoy grabando, así que. Noncho. Acá, mira. Moncho, ¿a ti? Es que está muy en declive. ¿Por qué? Muy, el camino muy... Hemos cumplido la meta de hoy. 10 kilómetros cuesta, mira. Camping Renahue. Salir con lluvia. Está lloviendo, sí.
15. Estamos llegando al camping Rapa Nui. Hemos completado nuestra travesía. Hemos caminado 98 kilómetros en 8 días. Chicos, felicidades. Hemos completado nuestra travesía. Felicidades. Felicidades. Fueron 98 kilómetros. 98 kilómetros. Saluden, chicos. Miren, felicidades, por favor. 98 kilómetros en 8 días. Mila. Felicidades. Tuvimos un día de lluvia. Hoy. Hoy llegamos a abrir el cielo. Y hemos llegado con un rico sol que nos está esperando en este último momento. Ya. El abrazo de cumbre, acá tenemos a todos. Compañeros, felicidades. Muchas felicidades. Felicidades por todo. Venga, amigo. Grande. Puta, acordada. Compañero, acordada. Felicidades. Muchas felicidades. Éxito, el éxito. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a él. Y si miras de lo alto hacia el valle, no verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro, viajero. Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile,